Bienvenidos a la Hora del Café. Soy Bárbara Tijerina y estamos aquí en la nueva sucursal de Mitacate en Prado Norte. Hoy vamos a tener de invitado a Luis Alberto Asís Checa, que es un abogado preocupado por la situación del país y participa en la Fundación Juconi. Pero antes vamos a probar este nuevo concepto de comida mexicana totalmente innovador. Pues ya estamos aquí con el licenciado Luis Alberto Asís Checa. ¿Qué te dedicas, Luis Alberto? Platícanos. Yo tengo un despacho de abogados. Ajá. Se llama Asís & Key. Asís & Key. Sí. Y trabajamos tres áreas principalmente: la parte corporativa, la parte de compra y venta de empresas, okay, y la parte de competencia económica. ¿Desde cuándo están establecidos? Este despacho lleva apenas 2 años. Ok. Pues felicidades y platícanos, ¿qué es? A ver, ¿tú cómo ves México? ¿Cuál es lo que más te preocupa de México ahorita? Yo te diría que lo que más me preocupa de México sería el tema de seguridad, sí, el tema de educación. Son, digamos, los dos temas que más me preocupan. Y creo que los dos temas tienen un tema fundamental atrás de estos dos temas, que es la violencia. Yo creo que la violencia tiene un impacto directo en el tema de seguridad y tiene un impacto directo en el tema de educación. Y cuando hablo de violencia, no quiero hablar de la violencia en la calle, sino, ajá, de la violencia en la familia, que se crea, es un concepto que se pasa de generación en generación, y después ese concepto que se concibe en la casa, ajá, se exporta hacia la calle. A mí eso me impresiona, que tú lo decías, la violencia se aprende en casa. Y no tiene nada que ver el nivel socioeconómico ni nada. La violencia se aprende en casa. Qué difícil, pero generalmente yo cuando fui a visitar lo de Juconi, la fundación, resulta que la mamá es violenta con el hijo, pero la mamá así lo aprendió también de la abuela. Entonces, para romper esos esquemas, ¿no? Qué difícil. Sí, mira, primero es importante señalar que 1 de cada 3 casas en, ajá, este país sufre de violencia. Una de cada tres casas, sin importar la clase social. Ahora, sin embargo, cuando hay pobreza y hay marginación, entonces hay más violencia por definición. Y lo que nosotros queremos hacerle entender a la gente es que la violencia es algo que aprendes en tu casa. ¿Qué? Es algo que pasas y heredas. Es decir, la violencia es una tradición familiar. La pregunta es cuándo dejas de que sea una tradición familiar, porque es una mala tradición. También el amor se enseña y también la alegría se enseña, ¿no? Así es, y también la violencia se enseña. ¿Cómo nace Juconi? Juconi nació hace 27 años. Lo fundó Joana Serra y Sara Tomás, okay, dos inglesas muy interesadas en el país, ajá, y que empezaron este proyecto que es 100% mexicano. ¿Qué significa Juconi? Juconi significa, son las siglas de Junto con los Niños, Juconi. Junto con los Niños. Pues muy bien, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace Juconi? El Juconi se fundó hace 27 años, uh-huh, y funciona con un mensaje muy claro y muy contundente. Es prevenir la violencia de la familia en México y en el mundo. En México y en el mundo. Así es, trabajamos en varios países del mundo, como en Ghana, Tanzania, Ecuador, El Salvador, muchos otros países, además de trabajar en muchos países, en muchas partes del México. El tema central, la violencia. ¿Cómo prevenir la violencia? ¿Cómo prevenir la violencia? O sea, ahorita los casos que vemos aquí de asaltos, secuestros, ¿son niños maltratados? ¿Niños que vivieron violencia de niños? Sin duda. Todos, ¿sí?, los estudios a nivel mundial te dicen que la violencia crea violencia. Y si tú eres un niño maltratado en tu familia, claro que sales y esa misma violencia que tienes en tu familia la exportas hacia la calle. Es algo muy natural. Pero la parte más importante que nosotros decimos es, ¿cómo le haces para que en los primeros años de vida, que en los primeros 6 años, que son los años claves de tu vida, son los que determinan el resto de tu vida? Como decía Freud, infancia es destino. Exactamente. Ajá. ¿Cómo le haces para que en esos primeros 6 años evites la violencia en la familia? Okay. Se llama la infancia temprana, de 0 a 6 años. Y los esfuerzos de Juconi en estos momentos están enfocados principalmente a través del Instituto Juconi, ajá, a tratar a la infancia. La primera infancia. La primera infancia, sin duda alguna.
como un nivel preventivo, ¿cuántos niños, cuántas familias se ven al año más o menos? Mira, en el programa Juconis trabajamos con 120 niños, 120 familias y 350 niños al año. Okay. En el Instituto Juconi, a través de las distintas organizaciones, se trabajan y hay una incidencia de 10,000 niños al año. Okay. La parte fundamental es la siguiente. ¿Cómo haces tú para lograr que en los primeros años de vida la familia entienda la importancia de que no haya violencia? ¿Por qué? Porque veo lo mismo. Cuando tú tienes violencia en tu casa de niño, uh-huh, eso va a tener, te va a terminar afectando a la violencia, porque te vas a volver violento de grande y por lo tanto a la seguridad del país, uh-huh, y también a todos los temas de aprendizaje, y eso termina siendo un tema de educación. Cuando tú eres violentado en tu casa, el cerebro, que es tan inteligente para evadir la realidad, evita que haya sinapsis de las neuronas y entonces te vas retrasando. Oye, Luis Alberto, después de, bueno, 27 años aquí en México, todo lo que han estudiado, los congresos que han hecho, ya se quemaron el cerebro y ya saben cómo. ¿Cómo le hacemos si, por ejemplo, yo tengo una organización y quiero adoptar lo que ustedes ya saben? ¿Les hablamos o...? Sí, lo que nosotros tenemos, precisamente a eso nos dedicamos. Ajá. Somos, como dicen los gringos, un trainer of trainers. Nosotros nos dedicamos a dar cursos a otras fundaciones. Okay. Todo el año tenemos diplomados y tenemos 3 niveles de diplomado. Ajá. Y la idea es que la gente y las otras fundaciones se acerquen con nosotros y podamos compartir nuestra tecnología en 2 temas fundamentales, que es trauma y violencia. Okay. Y eso lo hacemos todo el año. Además, cada 2 años hacemos un congreso, ajá, mundial de la violencia en la familia. ¿En Puebla siempre? Siempre en Puebla, excepto este año. Ah. Este año lo vamos a hacer en Tanzania. Ah. Están todos invitados. Están todos invitados, claro. Pero ahí vamos a hacerlo en Tanzania porque nos pidieron todas las organizaciones de África y de la India que querían tener un lugar cerca para poder ir y mandar a sus gentes. Bueno, los de Tanzania les están hablando, los que están aquí en México, que tengan una organización, márquenles y adopten estos diplomados que ya están hechos, ya les dicen cómo. Así es, claro. Juconi sí trata a toda la familia, ¿verdad? Juconi hacemos lo que se llama un círculo 360. Trabajamos con el niño en situación de calle, ajá, después trabajamos con los hermanitos, antes, de manera preventiva, antes de que se vayan a la calle, y después trabajamos con los papás. Okay. Porque el origen de todo esto es la violencia en la familia. Un niño está en la calle viviendo solamente porque hay violencia en su familia. Si no resuelves el problema de la violencia, no resuelves el problema del niño en la situación de calle. Y nosotros trabajamos con cada familia entre 4 o 5 años hasta que logramos erradicar la violencia por completo de esa familia. Lo que significa que cada uno de esos hijos de esa familia aseguras que es una familia que ya rompió la violencia y en la siguiente generación es una familia sin violencia. ¿Con qué porcentaje de éxito? No sé si lo tenga, o sea, ¿participas con un 100%? ¿Los 100 salen bien o qué tanto salen bien después de eso? Tenemos un porcentaje de más del 92% de éxito en las familias. ¡Wow! Es un porcentaje buenísimo, muy alto. Sí, pero el 100% de las familias deja de usar el castigo físico y la violencia en la familia. Adiós a las nalgadas, a los chanclazos, sí. Las cachetadas, nada de eso. Oye, pues nos platicas de todo el trabajo que hay detrás de esta obra tan grande. ¿Cómo cuánta gente participa en Juconi? Mira, que trabajan de tiempo completo en Juconi casi 100 personas. 100 personas. 100 personas. Y después tenemos un voluntariado muy grande del consejo, el patronato, más todos los embajadores de Juconi que nos ayudan, que también son mucha gente, ¿no? Y que estamos muy agradecidos con ellos. Sobre todo gente, hay otra gente que no está trabajando en el día a día, pero que son, digamos, la gasolina del coche, que son la gente que dona. La gente que dona. ¿Cómo le hacemos para donar a Juconi? ¿Está fácil? Facilísimo. A ver. Entras a la página www.juconi.com.mx. Ahí ya buscas a Juconi y ahí tienes tu manera de donar. ¿Se puede desde poquitito? Desde poquitito y por tarjeta de crédito, es facilísimo. Bueno, pues todos nosotros que nos quejamos todos los días y que esperamos que el papá gobierno resuelva todo, ojalá nos acerquemos a Juconi a donar. Y por ahí decían que un peso invertido en Juconi, a diferencia de, le estás ahorrando al gobierno 17 pesos, ¿o cómo estaba eso? Sí, eso es un estudio a nivel mundial que habla de un tema. Cuando metes el dinero en la primera infancia, ajá, tienes un retorno de 17 a 1 en temas de hospitales, escuelas, etc. De que se está ahorrando el gobierno en cárceles. Así es. En nuestro caso en especial, A.T. Kearney nos hizo un trabajo muy profesional pro bono, ajá, en donde nos dijo que específicamente el programa Juconi, como está diseñado,
es un impacto social, lo que se llama un return, social return on investment, el retorno social de la inversión. ¿De cuánto? De 10 a 1. Eso quiere decir que por cada peso que alguien dona a Jucone, tiene un impacto en la sociedad mexicana de 10 pesos. No nos quedemos quietos. Yo los invito a que donen, participen, escriban a Jucone. Y les agradecemos esta participación en la Hora del Café. Seguimos interactuando en redes sociales. Compartan y den like. Gracias.